por el mercado de la Merced, por el barrio de la Merced. Vamos a comernos unas semitas que venden ahí afuera del mercado. Ya está. Hoy ya están poniendo lo de Navidad. Ya está acercándose la fecha, miren las piñatitas. Acercando las fechas navideñas, el fin de año. Bueno, hoy nos recomendaron unas semitas de aquí afuera del metro La Merced y nos venimos a comer este pan, le llaman semita. Y bueno, como aquí las venden de jamón con queso de puerco. Vamos a comprar una para ver cómo están de buenas. Bueno, nos sentamos acá un ratito, vamos a comer nuestra semita. Miren cómo está, un rico y bien sabrosa. ¿Qué le ponen? Pues miren, aquí se le ve lo rojito del chile chipotle, el aguacate, está lo blanquito que es pues el quesillo, el jamón, el queso de puerco. Además, pura sabrosura de semita. Y el pan pues es un pan de trigo y vengo bien, tiene ajonjolí, nos hace agua a la boquita. Está sabrosona esta semita. Lo que les quería mostrar pues es ni más ni menos pues que, o ven, aquí está su interior y adentro pues tiene esta hierbita que hacen apreciar, mi mampápalo, que es una de las cosas que caracteriza este pan, esta semita, pues es eso, ¿no? Que pone el pápalo. Y es francamente delicioso. Así que nos pasamos al mercado de las flores a ver qué hay. Muy bien, ya están. Por ejemplo, el follaje de Navidad, ya está. El follaje de Navidad, miren. ¿Es fuerte con este blanco? ¿O allá hay un clarito? Este mercado de las flores aquí en el barrio de la Merced, pues vas a encontrar lo que son principalmente flores artificiales y también mucho de lo que es este recuerdos o presentes para fiestas de 15 años, bautizos. Bueno, los corazones, los 15 años. Las primeras comuniones, ya están viendo las nochebuenas. Preparándose la gente ya para la celebración de Navidad y fin de año. Tienen la serie para los arbolitos, para los nacimientos. Está bien iluminado.